Mis queridos hermanos salesianos, SDB, mi querida familia salesiana, jóvenes, todos aquellos que quizá puedan escuchar este vídeo. Siento una profunda emoción y me siento alegre al grabar este saludo desde aquí, desde Panamá, en los días de la Jornada Mundial de la Juventud, y hacerlo en esta capilla que se ha preparado para recoger a nuestro amado padre Don Bosco con la urna y su reliquia, y que pueda ser un lugar de peregrinación en gran parte de América. Y estando aquí me he dicho, no puedo dejar pasar la oportunidad de saludar a mis hermanos, a todos mis hermanos, y de invitarles a seguir viviendo apasionadamente nuestra vida. Estos días estoy rodeado de miles, de 3.000 jóvenes de nuestro movimiento juvenil salesiano de algunas partes del mundo, y me encuentro con decenas de miles de jóvenes de toda la Iglesia, quizá hasta 100.000, a 100.000 o alguno más. Y pensaba, qué oportunidades tan hermosas tenemos, porque nuestros jóvenes, aún con sus dificultades, cada uno siguen estando tan a la mano, nos siguen necesitando a veces como amigos, a veces como alguien para escucharles, a veces como un hermano mayor que les da ese abrazo de contención en sus historias quizá turbulentas, a veces como un padre. Mis queridos hermanos, les digo con la mano en el corazón, tenemos una congregación hermosa, tenemos un carisma que es fascinante, un regalo de Dios, tenemos una realidad de jóvenes por el mundo que son maravillosos, muchísimos no tienen oportunidades, pero nos tienen a nosotros. Yo quiero invitaros, queridos hermanos, y en primer lugar a mí mismo, a vivir con verdadera pasión educativa y evangelizadora salesiana. Quiero invitaros a la esperanza. Quiero invitaros a que hagamos realidad los sueños de Dios para nuestros jóvenes, para nuestras muchachas y muchachos. Quiero invitaros a que vivamos una vida muy auténtica, donde nuestro modo de vivir sea algo que les atraiga de tal modo que no puedan no dejarse tocar por esta llamada que Dios les hace. Quiero invitaros, en definitiva, a ser esos salesianos de Don Bosco siempre como Él nos ha soñado. Quiero invitaros a vivir de modo muy sencillo un camino de santidad salesiana en el día a día, en el cotidiano. Mucho ánimo, mi abrazo fraterno, y vamos juntos también en ello. Les prometo mi oración en la fiesta de Don Bosco desde aquí y más tarde cuando llegue a ustedes este saludo todos los días. Hasta siempre, mis queridos hermanos. Chao.